No le está chuntando a ni una, a Hilda. Apuesto que es la muñeca. ¿Qué muñeca? Este rifle que está más viejo que yo. ¿Sabe qué? Yo le tengo una cosita. Lo vi en la tele. Es una muñequera. Vantelin. Le alivia sus molestias y puede seguir todo el día haciendo sus cosas. A ver, dispare, pues. ¿Ve? ¿Qué le dije? Se me arregló la mira, po. Trini, el Nico tiene razón. La Gracia esto lo está haciendo por ti. ¿O tú piensas que ella no quiere estar a tu lado? Pero si quisiera iría conmigo. Lo está haciendo precisamente por ello. Trini, mírame los ojos. Mírame los ojos y dime con el corazón en la mano. ¿Por qué quieres tanto que la Gracia te acompañe a Buenos Aires? Porque quiero saber lo que se siente tener una familia normal. Una mamá y un papá, eso. Pero si tú tienes una familia normal. Pero es que esta familia es de todo menos normal. Mira, yo pensé que sería bonito tener una mamá y un papá al lado en el viaje. Y que estén cerca de mí. Al principio no me gustó la idea de que estén juntos, pero me di cuenta de que en el viaje pueden volver a gustarse. Y eso no sería tan malo. Pero eso es precisamente lo que la Gracia está tratando de evitar. ¿Estar cerca de mi papá? No. Quiere que tú no te ilusiones con algo que posiblemente no va a pasar. Ellos posiblemente no van a lograr ser pareja. Porque esas cosas surgen, no se obligan. ¿Por qué justo me tenía que tocar a mí ser tan rara? Ay, mi amor. Mi amor, tú no eres rara. Y te cuento algo. Yo pienso que todos somos un poco raros. Incluso los más normales. Esos son los más raros de todos. Mi amor, tienes que dejar de soñar con esa familia ideal, porque eso no existe. Tú tienes que pensar que tienes una familia que te adora. Te quiere tu papá. Te quiere la Gracia, la Mila, la Tránsito, la abuela, yo, Francisco. Eso es muchísima gente. Y tienes que estar agradecida de eso. Y pensar que no todo el mundo puede decir algo así. Incluso ni los más normales. Piénsalo. Sí, igual, sí. Nada más que pasé tanto susto, te juro. Sí, me imagino. Pero fuiste muy valiente, ¿vale? Sí. Menos mal que no estabas sola también, que el Pablo pudo ayudar. Es verdad. Tú fuiste el más valiente de todos. Sí, igual que la mamá de Josito Rico. Oye, ¿te tinca le ponemos Pablo? Sí, me tinca. ¿Sí? Pablito. Además que el Pablo se lo merece porque ha sido un buen amigo todos estos años y, uh-huh, y te ayudó un montón también. Sí. Ay, sí, es tan bonito. Tiene unos ojitos tan lindos. Sí. Encuentro que se parecen a los tuyos. No. Sí. Te parece más a ti. Quería conversar contigo una palabrita, vos. Mira, toma asiento. Lo que pasa, Judy, es que... A ver, mira, yo sé que nosotros ya terminamos y que ya pasó harta agua bajo el puente y yo me preguntaba si quizás a ti te gustaría volver a ser amigo. Pero no los mejores amigos tampoco, si es como... No sé, pues yo encuentro que lo pasábamos tan re bien juntos, teníamos harta complicidad, nos reíamos harto cuando sacábamos el auto a Don Juan, nos tomábamos nuestro heladito y...
Nada, pues yo quería saber si tú quisieras volver a eso, pero sin besos, obviamente. Claro que sin besos, pues si yo estoy pololeando. Oh, no me digáis, pues no te lo puedo creer, si ya me lo dijiste ya eso, ya lo sé. Ya, Rodri, mira, eso de ser amigo, yo creo que sí. ¿Sí? Y en una de esas, harto más que amigo. ¿Cómo? Harto más que... A ver, espérate un poquito, Yuri, porque yo no voy a ser patas negras. O sea, yo nunca he sido patas negras y nunca lo voy a hacer tampoco. Ya, es que yo no te estoy hablando de eso. ¿Ah, no? No. Ay, Rodri, yo no te quería decir esta cuestión porque quería estar segura, pero... ¿Ya? Como tú eres el único hombre con el que yo... ¿Tú cachai, po? Sí, sí. Creo que merecí saberlo. Lo que pasa es que yo... estoy con atraso.